laburo, arquero de estudiante del 74, después volviste, Luis, y que la verdad que una alegría tenerte en esta fiesta. No, la alegría es mía. Muy buenas tardes, realmente la alegría y la emoción es mía volver otra vez acá, compartir este momento hermoso, estar con gente amiga de tantos años, reencontrarme con compañeros, con dirigentes, reencontrarme con recuerdos. Cuando yo vine en el 74, con una ilusión enorme, de hacer la carrera de fútbol, el estudiante me abrió las puertas, tuvimos un equipo espectacular, donde sobresalieron jugadores como el Rotero Díaz, Tercero, Juan López. Y bueno, y me abrió las puertas para después hacer una carrera extensa. Y terminé, gracias a Dios, yo siempre dije que iba a culminar mi carrera en estudiantes y me pude dar ese gusto, ¿no?, de terminar acá. Luis, lo hablamos entre todos los hinchas estudiantes, fuiste el mejor arquero, ¿no?, que tuvimos acá. Creo que si no hubiera sido por el monstruoso del Pato Filiol que tuviste en River, vos hubieras atajado muchísimo malo, te tocó atajar en River, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros es un orgullo y una alegría que el William Daburo haya sido arquero estudiante. Bueno, te agradezco, no, para mí es un orgullo. Para mí fue un orgullo enorme. Mira, yo te acuerdo, mirá lo que me estoy acordando en este momento. El año 74, carnavales, cuando yo llego, el presidente Galati, y nos llevó a los carnavales que se hacían en Devoto. Y nos daba pista, mirá lo que era el fútbol antes, donde a veces íbamos a cobrar a la gente, él fabricaba tabúes, íbamos hasta a cobrar a la fábrica. Esas cosas son inolvidables, esas cosas que hicieron grande también al fútbol, ¿no? Uno ve a la distancia el sacrificio que esa gente hacía para que se dé lo que es el club, ¿no? Es un club hecho y derecho. Yo recuerdo acá que ponían vagones para que la gente se pueda ver el partido. Hoy hay un estadio espectacular, un reconocimiento enorme de los estudiantes del mundo de la Argentina, pero han pasado mucha gente que han dejado cosas muy positivas acá, no solo los jugadores, sino la gente, los dirigentes, la gente de pronto anónima. Recuerdo al masajista que teníamos en ese momento, un padre para nosotros, me ha aconsejado bárbaro, y esos consejos hoy los llevo a la práctica cuando me toca dirigir. Luis, bienvenido a esta fiesta, que vos sos parte de ella, y bueno, otro agradecimiento, la verdad, y muy feliz de que estés acá en la fiesta de estudiantes los 110 años. Bueno, muchas gracias, un saludo. Gracias.